Hace 30 años fue asesinado don Guillermo Cano, el emblemático director de El Espectador que se atrevió a desafiar en los años 80 el poder del que por ese entonces era el narcotraficante más temido del mundo, Pablo Escobar Gaviria. Para rendir un tributo a su homenaje, para rendir un tributo especial, perdón, a su memoria, hemos reunido un equipo periodístico del Espectador que les da la bienvenida a esta transmisión a través de Facebook, a través de YouTube y a través de nuestra página www.elespectador.com. Le damos la bienvenida a Catalina González, periodista del Espectador, coordinadora de la sección iPad y la persona que lideró el especial informativo sobre el cual les hablaremos bastante durante los próximos 30 minutos y que tiene sorpresa especial. Catalina, buenas tardes. Buenas tardes, Elber. Buenas tardes a todos. Estamos a un día de que se cumplan 30 años del asesinato de Guillermo Cano y Zaza. Y por eso en el periódico decidimos hacer un especial que ustedes han estado viendo en nuestra página y en nuestra edición impresa. Llevamos 100 días, efectivamente 99 días, con transmisión especial en la edición impresa y en la página digital, con una serie de contenidos muy especiales, cuidadosamente elaborados y seleccionados por un equipo periodístico integrado por redactores y editores de distintas secciones. Correcto, Elber. Nos ayudaron el editor de Económicas, Edwin Borges, Alejandra Medina también de la misma sección, Camila Willes, periodista de Cultura, Ricardo Ávila, el editor nocturno, David Muñoz, periodista digital, y entre otros, porque básicamente nos ayudó casi todo el periódico. Primera pregunta para Catalina González, para que ilustremos a las personas que nos acompañan en Colombia y fuera del país. Recordemos, ¿quién era don Guillermo Cano? Guillermo Cano es el nieto del fundador de este periódico, que el próximo 22 de marzo cumplirá 130 años, es el periódico más antiguo del país, y él asumió la dirección de este periódico cuando era muy joven, cuando tenía tan solo 27 años, y dio su vida por su lucha, por querer reivindicar los derechos de los más necesitados, por darle una voz a todas las personas y porque siempre quiso que hubiera igualdad. Se atrevió a desafiar, como lo decíamos al comienzo de esta transmisión, el poder de narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria, y eso le costó la vida. Correcto, Elber, el 17 de diciembre de 1986, cuando él salía de las instalaciones del periódico en Bogotá, tomó la calle 68 hacia el norte y unos motociclistas le dieron una ráfaga de ametralladora, causándole 8 heridas en su cuerpo, que le causaron la muerte. Cegaron su vida, quedó su importantísimo, su invaluable legado para los periodistas en Colombia y el mundo. De hecho, el galardón más importante al que puede aspirar cualquier periodista en cualquier parte del mundo, lo otorga la UNESCO. Y se llama así, el premio Guillermo Cano a la libertad de expresión. Conocemos algo sobre la labor periodística de don Guillermo. Conocemos un poco menos acerca de su vida familiar, Catalina, de su relación, sus hijos, de su abolengo, por supuesto, y eso también está en la investigación que ustedes desarrollaron. ¿Qué nos puede adelantar? Correcto, Elber. Guillermo Cano le llevaba 15 años a su esposa, ella nunca volvió a casarse con nadie, se llama Ana María Busquets de Cano, es una mujer catalana que siempre ha guardado el legado de la familia. En su sala reposan cientos de fotos de Guillermo Cano, todos los premios que recibió, y ella compartió algunos aspectos de su vida con El Espectador y por supuesto con todos ustedes para que lo vean. Pues efectivamente habló doña Ana María Busquets de Cano con Catalina González, accedió a recordarnos cómo vivió ese difícil momento del 17 de diciembre de 1986. Estas son sus declaraciones para ustedes que nos siguen en El Espectador. El último recuerdo que tengo de Guillermo, de haberlo visto así bien, fue el día mismo del asesinato, que me fui a almorzar con unas amigas y lo dejé sin las llaves del carro porque me las llevé yo. Entonces después me llamó por la noche que se las mandara, y esa fue de pronto uno de los errores, porque Guillermo estaba sin escolta y sin nadie. Si hubiera vuelto a la casa en una de las chivas del Espectador, no le hubiera pasado, claro, no le hubiera pasado ese día, pero le hubiera pasado seguramente otro día, o seguramente también si yo no me hubiera ido a almorzar con mis amigas. Ese día hubiéramos salido los dos del periódico
y desde el mediodía se sabía que había esa moto por ahí rondando y de pronto hubiéramos muerto los dos. Muchas gracias a ustedes por continuar con nosotros, por acompañarnos en este homenaje a la memoria de don Guillermo Cano, el periodista del Espectador, director de este diario, asesinado en diciembre de 1986 por mafiosos contratados por Pablo Escobar Gaviria. Catalina, ¿quiénes eran los amigos de don Guillermo? Tuvo muchos. Uno de sus grandes amigos es Héctor Osuna, nuestro actual caricaturista. Él sigue publicando sus caricaturas. El maestro Héctor Osuna. Correcto. Y que es de la casa. Es una de las personas más cercanas al periódico. Está el médico Juan Mendoza Vega, que llegó a trabajar en El Espectador en la edición nocturna cuando estaba la dictadura de Rojas Pinilla, y trabajó durante 3 décadas para El Espectador. Correcto. También están Daniel Samper y Juan Gozaín, entre los más reconocidos. Daniel Samper, además, compañero de Infortunios, porque tuvo que irse del país por presiones debido al ejercicio profesional del periodismo. Correcto, sí señor. Hablamos con él, también hablamos con Juan Gozaín, fuimos a Cartagena, la Fundación para la Libertad de Prensa nos colaboró en este proyecto, es un proyecto conjunto en el que nos aliamos y estuvimos hablando con él de varios temas, Elber. Ah, sí, pues entonces revisemos aquí por cortesía de Catalina, una parte, un pequeño aparte de la conversación con Juan Gozaín, hablando sobre el valor de la independencia de don Guillermo Cano. Esto no es una crítica al periodismo. Esto que le voy a decir es una autocrítica. Empiezo por mi propia cabeza. Cuando todos fuimos amenazados y comenzaron a asesinar periodistas y llegaban mensajes terribles a todos los medios y a todos los periodistas, todos preferimos: con esos tipos no se metan, con esos. Apareció el primero que puso la cara por todos, Guillermo Cano. Y entonces detectó, primero que nadie, la connivencia, el maridaje que se estaba creando entre política y narcotráfico. Eligen a Escobar, representante a la Cámara, y empiezan las investigaciones de Guillermo Cano. Ahí están en los archivos del Espectador. Yo comencé a pensar eso. Bueno, qué coraje el de Guillermo. Y además, qué investigaciones tan bien hechas. Aquí está la foto de hace 15 años, el día que detuvieron a tal narcotraficante que ahora quiere ser senador y cosas. Y al mismo tiempo comenzó a denunciar a los políticos que se prestaban a eso. Yo nunca había visto en la historia del periodismo colombiano, ni nunca he vuelto a ver después de eso, un acto de coraje, de compromiso periodístico con la sociedad, más formidable que ese que hizo Guillermo Cano. ¿Sabe una cosa? Ahora que lo pienso, Guillermo Cano debería ser el santo patrono del periodismo colombiano, sobre todo en estos tiempos en que tanta falta está haciendo. Gente como él, orientación como la suya, comportamiento como el suyo. Sí. Una vez más, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias por sus mensajes de solidaridad, gracias por sus mensajes reconociendo el valor de la figura de don Guillermo Cano en el periodismo colombiano. Por ejemplo, Iván Morales nos está escribiendo y nos sigue en esta transmisión desde Puerto Rico, Rafa Garden desde Nueva York, cordial saludo también, Julieta Moreno en Santa Marta y muchos más que ya ustedes están viendo a través de las redes sociales, continúan pegados a esta transmisión especial, rindiendo tributo a la figura de don Guillermo Cano. ¿Con qué continuamos ahora en este especial, Catalina? Elber, primero que todo, tenemos que aclarar que actualmente en el periódico hay varios Cano. Uno de ellos es nuestro director, Fidel Cano Correa. No es hijo de Guillermo Cano. Sé que muchas personas incurren en ese error. Resulta que la familia de don Guillermo estaba conformada por Gabriel Cano y Luz Isaza. Ellos tuvieron a 4 hijos, Alfonso, Fidel, Gabriel y Guillermo. Por consiguiente, Fidel, nuestro actual director, es sobrino del director asesinado hace 30 años. Sobrino y heredero de su legado periodístico. ¿Habló usted con don Fidel Cano también? Sí, señor, correcto. Hablamos con él, nos compartió aspectos de su vida familiar, los recuerdos que tenía porque no alcanzaron a trabajar juntos, obviamente por la diferencia de edad, pero nos contó muchas anécdotas que están acá disponibles para ustedes. Pues estos son algunos de los recuerdos de Fidel Cano. Con mi papá, Fidel era, pues él estuvo siempre manejando la parte de publicidad, pero él era en realidad un,
un visionario y un libertario total, y un día decidió quitarse la corbata, irse a estudiar ecología al Reino Unido, y jamás se volvió a poner una corbata, ni a vender publicidad tampoco, y comenzó a hacer una columna y tal. Pero digamos, en aquella época de los cuatro haces, pues él era el encargado de la publicidad, el más rebelde, diría yo. Don Alfonso era como el equilibrio en la familia, ¿no? Él era como el punto de encuentro de todos, una persona muy entrañable. Él manejaba toda la circulación del periódico. Don Luis Gabriel, que era el gerente, era un visionario, digamos. Él siempre estaba al último grito de la tecnología, digamos. Por eso El Espectador fue el primero con radiofotos, el primero con fotos en color. Trajo la primera rotativa offset, en fin, él siempre era un apasionado por la tecnología y obviamente manejaba las finanzas en un negocio que siempre fue complicado. Y don Guillermo, pues don Guillermo era tal vez el más silencioso, el más concentrado, digamos, en lo intelectual, aunque todos los cuatro eran buenos lectores y buenos intelectuales, pues don Guillermo era el más concentrado y el más, yo diría que era el más recio, el más de posiciones muy firmes, digamos, incluso dentro de la familia. Pero todos eran, en realidad, eran personas muy entrañables, ¿no? Don Guillermo bastante silencioso, en realidad, de todos era como el más ensimismado, digamos, en el trabajo. Comienzo con mi papá, Fidel. La lucha del diario El Espectador, en cabeza de don Guillermo Cano, para defender al país del flagelo del narcotráfico, para impedir que este se enquistara en las élites políticas, sociales, intelectuales, deportivas incluso del país, es bien reconocida por todos en Colombia y en el mundo. Pero este diario también ha dado otras muy grandes y muy importantes batallas. Una de ellas fue contra el Grupo Gran Colombiano, entonces el emporio económico más importante del país, el más grande. Esa batalla casi le cuesta también la existencia al periódico, como consecuencia de la tenaza económica, de la venganza del Grupo Gran Colombiano, debido a unas publicaciones que se hicieron denunciando movimientos indebidos con el dinero de los ahorradores. Esa denuncia, Catalina, fue realizada en varios capítulos por un equipo investigativo que en ese entonces lideró Héctor Mario Rodríguez. ¿Ustedes hablaron con él? Correcto, Elber. Hablar con personas de la época de don Guillermo Cano fue un poco difícil porque ya no todas están vivas, pero la parte de la crisis del Grupo Gran Colombiano fue en el 82. Se estafaron a cientos de ahorradores en el país y don Guillermo lo que quería era darle esa voz, que la gente supiera lo que estaba pasando, que la gente supiera por qué estaba sucediendo esta situación. Y Héctor Mario Rodríguez encabezó este equipo y nos contó cómo fueron esos tiempos. Básicamente lo que ocurría era que había muchas empresas pertenecientes a ese grupo económico era el dueño de la pauta, y cuando un medio de comunicación como El Espectador decide publicar maniobras indebidas por parte de ese grupo económico, la consecuencia directa es que le retiran la pauta y viene la famosa tenaza económica. Ustedes hablaron con Héctor Mario Rodríguez, Edwin Bor, que fue la persona que lo entrevistó, nuestro editor de negocios. Vamos a ver una parte de la entrevista que Héctor Mario le concedió a Edwin Borges, hablando sobre ese capítulo importantísimo en la historia del Espectador y en la historia del país, porque el grupo económico Gran Colombiano ya no existe. El Grupo Gran Colombiano enfrentaba, tenía 250 empresas, era el dueño del más grande banco del país, de las más grandes empresas, y manejaban su antojo la economía nacional, encabezado por Jaime Miquelsen Uribe. Y El Espectador había descubierto una serie de manipulaciones que se venían dando con los fondos de inversión y préstamos entre las empresas y esto. Entonces esa pelea, en verdad, es una de las peleas más colosales que se ha dado en la prensa colombiana, porque hubo una restricción absoluta de pauta hacia El Espectador, especialmente liderada por las empresas del grupo, pero también condicionada por los acreedores del banco o los deudores del Banco de Colombia. El Banco de Colombia ordenaba que quienes debieran y estuvieran colgados
no podían pautar tampoco en el espectador. Entonces hubo una tenaza económica muy complicada y eso fue un enfrentamiento muy duro. Nos reportan sintonía también desde Perú, continúan desde los Estados Unidos, en España y en las principales capitales de Colombia. En este homenaje especial que estamos rindiendo, un tributo a la memoria de don Guillermo Cano. Catalina, usted nos hablaba de la amistad entre Daniel Samper y don Guillermo Cano. Ambos periodistas excelsos, grandes periodistas del país. ¿Qué otra característica tiene esa relación entre ellos? Mientras cambiamos el micrófono, no hay problema. Porque no era solo lo periodístico, trascendía lo periodístico. Elber, estudiaron en el mismo colegio, en el Gimnasio Moderno, y Daniel Samper nos contó, en el colegio había un diario que se llamaba El Aguilucho, y este lo dirigía Guillermo Cano y Sasa. Y Daniel Samper decía que cuando grande quería hacer algo similar, también escribió en El Aguilucho, compartieron una gran pasión, que es Santa Fe, los dos fueron hinchas de Santa Fe. Don Guillermo nunca se metió a la parte directiva, Daniel Samper sí lo hizo, y nos contó anécdotas de don Guillermo en el estadio, nunca fue un hincha furibundo de salir a la calle con banderas, pero siempre gozó los triunfos de Santa Fe. Recordemos cuando nos encontramos todas, como digo, empezaban por Santa Fe, cómo estaba Santa Fe, y a mí no me cabe ninguna duda de que no solo Guillermo, sino todos los miembros de su familia que son hinchas de Santa Fe. Con Guillermo Cano. Las conversaciones cuando nos encontramos todas, como digo, empezaban por Santa Fe, cómo estaba Santa Fe, y a mí no me cabe ninguna duda de que no solo Guillermo, sino todos los miembros de su familia que son hinchas de Santa Fe, y espero que no haya nacido ninguno de ellos, todos participaban de los triunfos de Santa Fe. El legado de don Guillermo Cano es defendido y promulgado por los periodistas que continúan en El Espectador, por los que estuvieron en El Espectador y ahora están en otros medios, por aquellos que no trabajaron con él, pero que conocen lo que hizo por el país, y también es cuidadosamente mantenido con celo por su familia. ¿Usted pudo hablar con la familia de don Guillermo, Catalina? Correcto, Elber. La familia de don Guillermo se reúne todos los jueves en la tarde, especialmente sus nietos, son 16 nietos, de esos 16 nietos, solo dos la alcanzaron a conocer. Adelaida es la nieta mayor, y todos los jueves a las 5 de la tarde se reúnen, cuadran sus horarios de trabajo, sus horarios de universidad, los que están en la universidad, para hablar de la vida. Entramos el jueves 6 de octubre a la casa de Ana María Busquets de Cano. Doña Ana María nos abrió las puertas y nos dejó estar en estas onces. Esto es lo que tenemos para ustedes. Un verdadero privilegio que les invitamos a que revisen ustedes en esta transmisión especial del Espectador. Son 16 nietos, de los 16, el 6 de octubre pasado estuvieron reunidos 10, nos dejaron escuchar ese día su conversación, estaban muy afectados por lo que había pasado en el plebiscito del 2 de octubre y nos dejaron ver cómo ha sido el legado de don Guillermo, cómo ha pasado de generación en generación, cómo sus padres, Camilo, Juan Guillermo, Fernando, Ana María, María José, les han contado quién era su abuelo, porque ellos nos compartieron que conocieron a su abuelo a través de lo que les han contado, pero luego de la serie Escobar, el patrón del mal, la familia se abrió más y les contó quién era realmente su abuelo, un luchador por los valores del país. Este encuentro, nos dice usted, es en la casa de doña Ana María. Correcto, así es, todos los jueves van los nietos a las 5 de la tarde sin importar sus agendas. Por ejemplo, una de sus nietas, Catalina, nos decía: a mis amigos les parece algo raro que yo esté todos los jueves yendo a la casa de mi abuela, porque dicen, y ella dice, pero es que para mí es normal, ¿acaso no todas las familias tienen un jueves? ¿No todas las familias tienen un día para hablar con sus primos, con sus tíos, con sus abuelos? Entonces esto fue lo que nos dejaron ver y esta tarde van a ver en nuestra página y en nuestras redes sociales el video de los nietos hablando de su abuelo, el abuelo que no conocieron. Bueno, esa es otra sorpresa, Catalina, entonces se la tenía usted guardada para la parte final de esta transmisión especial. Le reiteramos a través de Facebook, a través de YouTube y en la página www.elespectador.com. Estamos rindiendo tributo a la memoria de uno de los periodistas más excelsos de este país, don Guillermo Cano, inmolado, sacrificado en su lucha, en su coraje, en su trabajo periodístico. Cayó ante las balas de Pablo Escobar Gaviria y con su muerte, hay que decirlo, se confirmaba, como lo mencionó Daniel Samper,
el comienzo de una guerra declarada del narcotráfico contra altas esferas políticas e independientes del país. A esa memoria es a la que le estamos rindiendo tributo hoy en El Espectador. Y nos deja usted, decía hace un instante, con una noticia bien importante. Hay además documental. ¿Cuándo y cómo lo podremos ver los que estamos muy interesados en conocer más acerca del legado de don Guillermo Cano? Bueno, aparte de este video que les hablé de los nietos, está un documental, 30 años sin Guillermo Cano, mañana a las 12 del día en este mismo canal de YouTube, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Sigan el documental, realmente es un aporte valioso para la historia, para recordar a uno de los periodistas que muy en alto dejó el nombre de Colombia. Pues ya lo saben ustedes, no se lo pierdan, 17 de diciembre de 2016, al cumplirse 30 años exactos del asesinato de don Guillermo Cano, estará entonces el documental elaborado por el equipo periodístico del Espectador, coordinado por Catalina González. Catalina, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Elber, muchas gracias, y de antemano muchas gracias a la familia Cano Busquets por abrirnos las puertas de su corazón, de su casa, a la Fundación para la Libertad de Prensa, que nos apoyó, Andrea Torres, una periodista de la Fundación, que vino a ayudarnos durante 3 meses en este trabajo, y a Jorge Cardona, que dirigió el proyecto. Y al resto de periodistas del Espectador, que son un montón. Por supuesto, a Fidel, que depositó la confianza, a usted, que creyeron en este proyecto de 4 meses de arduo trabajo. Se pone uno a decir nombres y se le olvidan siempre, pero ahí trabajaron David Carranza, Borges, Alejandra Medina, Germán Gómez, Carlos Hernández, Camila Willes, son muchos los diseñadores, Anderson Rodríguez, William Ariza, Oscar Huesguán, Javier Salguero, Freddy Vargas, de verdad, gracias por este trabajo. Pues a todos muchas gracias por acometer esta labor importantísima de hacer memoria en Colombia. A ustedes también muchas gracias por su atención y volveremos en breve con nuevos temas de análisis en El Espectador.